Hola amigos por stream, bienvenidos a la simulación entre el Carlos Manucci y el Garcilaso del Cusco. Veamos qué pasa en este partido. Vamos a empezar diciendo que este partido se juega a la 1:30 de la tarde en el estadio Mansiche Trujillo, en el norte del Perú. Yo acá tengo que hacer una pequeña queja a la federación, porque yo creo que no es el mejor ideal horario para jugar fútbol al mediodía, a la 1 de la tarde, en el norte del Perú, donde estamos todavía en verano. Todavía siente el calor del verano en el norte, que es, verdad, es bastante alto. Yo creo que esto perjudica el espectáculo, tanto los jugadores van a ser perjudicados, pero también el público no dudo mucho que el público quiera salir después de almuerzo. En el norte del Perú sabemos que es un calor brutal, que es un calor que prácticamente rostiza a mediodía. Dudo mucho que la gente vaya en gran cantidad al estadio Mansiche para poder ver a su querido Carlos Manucci. Yo creo que ese partido se hubieran puesto a las 3:30, 4, ya, yo creo que sería ideal. Pero a la 1 de la tarde es un horario bastante difícil para que vaya la gente. Ojalá que vaya la gente, por favor, de acá hacemos un pedido a nuestros amigos del Mansiche o de Trujillo, que vayan por fuera al estadio, porque el club Manucci lo necesita. Su club, que es uno de los más queridos en el norte de Perú, uno también más grande del norte de Perú, creo que necesita el apoyo de todos ustedes, porque no está pasando por buenos momentos. Tiene buenos jugadores, sí, me gusta el chino Tajima, por ejemplo, el Manucci, pero no están jugando, no están sacando resultados. La semana pasada perdió contra la U en el Monumental 1-0 nada más. Hace par de semanas también estuvo por ganar, por ejemplo, al Cucho Fútbol Club, estaba 4-2 ganando en el Mansiche, y al final se lleva suelto el empate. Yo creo que el Manucci está jugando bien, pero lamentablemente no están acomodando los resultados. Esperemos que esto cambie en este partido, esta simulación al menos, que vaya la gente al estadio, que lo apoye, y que veamos empezar a hacer triunfos del Manucci, porque ojo, este campeonato todavía está muy parejo, no hay ningún equipo que esté sobresaliendo sobre el otro, salvo Cristal, que está punteando, es invicto, con ningún gol en contra, pero hay que decir también que Cristal no está jugando muy bien, y que un equipo con Manucci o Lavallejo, en este caso que juega o ya jugó ya antes, creo que le puede hacer mucho daño, la verdad. Entonces, por lo pronto tenemos acá una simulación que va para no ser un partido muy trabado, muy difícil. El Garcilaso ya vino acá a Trujillo, ya le ganó también a Lavallejo acá en Trujillo, me acuerdo, el sábado en la noche, creo que el viernes noche, le ganó 1-0, y fue un partido difícil de Garcilaso en Trujillo, pero incluso el Vallejo se pierde un penal, por el cual el Garcilaso pudo haberse llevado la derrota acá en Trujillo. Felizmente para los huestes de los cusqueños, se pueden llevar ese partido. Entonces el Garcilaso quiere repetir la victoria acá en Trujillo contra el Manucci, pero yo creo que no es tan fácil como ese partido que juegan contra Lavallejo. El Manucci está jugando muy bien, lamentablemente no tiene resultados positivos, no le está metiendo, le está faltando el gol al Manucci, pero está jugando bien, por si acaso. La semana pasada que jugó contra la U, jugaron muy bien lo del Manucci, salvo por lo del gol. Defensivamente estuvieron casi impecables, y cuando se propusieron a la U le hicieron mucho daño. Yo creo que este Manucci, si va con todo al ataque, al Garcilaso se le puede hacer muchísimo daño. Entonces esperemos que este partido real sea un partido con muchas llegadas, con mucha emoción, con muchos goles. Pero por acá en la simulación va 0-0, ya va acá el primer tiempo. Y para quien esté preguntando, hicimos una simulación un poco más corta que lo normal, porque tengo que grabar muchos videos hoy día para el día domingo. Tengo 4 partidos hoy día. Hacemos simulaciones, hacemos las previas y hacemos también las transmisiones en vivo, así que nos cuesta bastante trabajo estar con ustedes dando toda la información. Si bien, se pierde un chalacón, de verdad, miren, al final del partido, del primer tiempo, se pierde una chalaca increíble. El Garcilaso pudieron haberse puesto arriba en el marcador. Le decíamos, nos cuesta bastante este día domingo porque son muchos partidos, estamos grabando hasta la madrugada y nos cuesta mucho grabar mucho tiempo. Entonces este partido al menos lo estamos resumiendo un poquito menos de lo normal. Pero pronto acá en la simulación vemos que mucho más fue el Garcilaso, ha tenido mucha más llegada, una llegada más que el Manucci, y mucha más posición. Veamos si el segundo tiempo es mejor para el equipo carlista. Vamos a ver que este partido es clave para ambos equipos. El Garcilaso está buscando justamente la tabla, pues la punta de la tabla, a despertar lo que hay en el Cristal. Todavía no sé mucho muy bien qué fue el Cristal, pero si el Cristal pierde contra el Lavallejo en el Gallardo, el Garcilaso podría tomar la punta del campeonato si es que gana por una goleada. Recordemos que ya el Binacional ya ganó su partido, está junto con Cristal el primer puesto. El Garcilaso también podría hacer 12 puntos si gana este partido, y si es que lo golea el Manucci, poder incluso, le decíamos, estar en primer puesto por diferencia de goles.
El Manucci, en cambio, está buscando una victoria para olvidarse del tema del descenso, porque apenas tiene una victoria, apenas tiene 2 puntos nada más. El Manucci todavía está, no ha ganado, solamente ha cosechado dos empates. Por pura derrota contra la U, y la verdad se ve muy mal el Manucci. Le decíamos, si bien es un equipo que tiene buenos jugadores, no le están dando resultados. Entonces vamos a ver que si Manucci este partido no lo saca adelante, no saca la victoria con 3 puntos, yo creo que va a empezar a otra crisis futbolística, así como la que está pasando el Boys, así como la que está pasando, por ejemplo, incluso el mismo Cristal, que está teniendo una pequeña racha. El Melgar también está teniendo una racha mala, debido a los pésimos partidos que juega en Copa Libertadores. Yo creo que hay varios equipos que están así pasando por ese bache futbolístico, que está haciendo que jueguen mal. Y en verdad no tienen buenos jugadores, por si acaso. Entonces, yo creo que Manucci, si es que no saca esta victoria hoy día en su casa contra el Garcilaso, yo creo que sí se va a complicar incluso hasta con el tema del descenso, ¿eh? Entonces, por el bien de los jugadores carlistas, por favor, amigos de Trujillo, acompañen a su equipo al estadio porque lo van a necesitar. De mi canal, por favor, estamos acá tratando de transmitir todo lo que se pueda transmitir, los mejores goles, las mejores llegadas después del partido real. Es decir, más o menos a las 4 de la tarde haremos un directo también, tratando de llevar la mejor jugada, los goles y todos los comentarios al respecto de este partido. También acá está lo que pasó acá con ustedes, estoy chateando en vivo. Cualquier pregunta que tengan la responderé de inmediato. No soy tampoco de dejarme su comentario, diciendo tus pronósticos. ¿Quién ganaría? ¿El Manucci, el Garcilaso, empatarán? Entonces, por favor, en el costado pónganme su pronóstico, porque nosotros estaremos, acá la vía Farro. Le decíamos, tenemos en directo, saludándolos a todos los que pongan su pronóstico en vivo. No se olviden entonces que estamos con ustedes al el costado transmitiendo, respondiendo sus preguntas. Por lo pronto acá faltan unos 20 minutos en el partido. El Manucci está ya llegando mucho más al arco de Garcilaso, pero no se le ve muy bien. El arquero de Garcilaso, Farro, está sacando todas las pelotas. Y creo que va a ser un empate, creo, medio desmerecido. Un empate de medio desabrido, porque hay muy pocas llegadas. La defensa está ganando muchos ataques. Y si bien el Manucci está, por lo pronto, yéndose con todo, no está muy claro en las llegadas ofensivas. El Garcilaso ya hace tiempo que no ha dejado de tener el balón. Y cuando lo tiene, no puede pasar la defensa. Justamente acá, Raimo Mancos está llevando el defensa, va el atacante, creo que me falta. Falta peligrosa a favor del Garcilaso, puede ser un peligro peligroso para Raimo Manco, que también está jugando muy bien el Garcilaso. Se estaba gozando que tal vez podría ir esta selección, pero yo veo medio complicado. Acá viene el tiro para el Garcilaso, remate el tiro y pasó cerquita del arco. Este disparo, le decíamos, una chance clara para el Garcilaso. No se olviden también, por favor, de suscribirse, porque estamos con los directos. Suscríbanse con la campanita para que sepan en qué momento estamos con los directos, con las mejores jugadas, con los goles, con las alineaciones, con el pronóstico, con las preguntas con mis amigos suscriptores, con mi comunidad tan hermosa que tanto los queremos a ustedes. Hacemos todo lo posible porque ustedes tengan la mejor información en el momento adecuado. Por lo pronto acá la simulación faltan 4 minutos, siguen 0-0, un amargo 0-0, han sido muy pocas las llegadas. Se ha visto, creo, no muy bien el Manucci de Garcilaso. El Manucci es el que quiere más, pero la verdad se nota muy impreciso. Así jugando el Manucci, no creo que vaya a ganarle a casi nadie. Y si es que el Manucci sigue así jugando de impreciso, con mucha ganas, pero con mucha imprecisión, yo creo que es uno de los fijos a descender, ¿eh? Ojalá que no, porque le decíamos, le costó casi 22 años poder ascender a la primera división. Y sería injusto, ¿cierto? De que y sería verdad triste de que apenas el primer año ascienda, al siguiente descienda. Esperemos que no, porque si no, no sé cuánto daría, ¿cierto? Sería triste que vuelva otros 20 años más en ascender. Por lo pronto acá en la simulación decíamos va 0-0, y remate el tiro y Farro la desvía otra vez. El Manucci viene siendo, al menos en la simulación, ya viene siendo un justo ganador. Al menos merecería ya la victoria, porque el arqueo pequeño ha sacado muchas pelotas de gol también. Esperemos que esto, el partido real, se convierta en muchos goles, se traduzca en muchos goles para el Manucci o para el Garcilaso. Al final siempre queremos que gane el mejor.
Por lo pronto acá acaba la simulación, empate 0-0, la verdad, muy frío, muy, muy seco, con muy poca emoción. Ojalá que el partido real tenga mucho más emociones que este, ojalá que así lo sea. Hay mucho más tiempo, hay muchos más jugadores. Creo que los equipos tienen muchísimo por el espectáculo por dar. En la simulación acá fue un poquito más el Garcilaso en posición, remates también fueron casi iguales, pero creemos que este partido va a ser vital, clave para los dos equipos. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete a la campanita. Nos vemos más tarde con directo. ¡Chau!